portada, vamos a hablar también de economía. Precisamente el ministro hoy ha hablado sobre un anuncio que va a preocupar a muchos, porque nos puede subir el pago de los de las plataformas de streaming. Ha dicho que van a pagar impuestos. ¿Qué significado tiene? Hemos invitado a Carlos Gallardo, el gerente general del IP, y nos acompañas. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jimmy. Un gusto. A ver, ¿qué significa esto? Bueno, este anuncio. Esta es una transacción, es una compra-venta de un servicio, ¿no? En este caso de streaming, y es un servicio digital. Y como tal ya, le corresponde el pago de un tributo y en el, ¿y por qué el no lo tiempo hacían? Se venía discutiendo. No, yo creo que en el tiempo, primero porque no se había completado el marco normativo y lamentablemente ha tomado un tiempo completarlo para que eso sea viable. Y segundo también que por mucho tiempo se estuvo discutiendo la forma en que eso operativamente no se podía empezar a grabar, ¿no? Y en el tiempo el desarrollo de los sistemas, digamos, de pagos de tarjetas y cómo estos mecanismos han ido avanzando ha permitido ya que digamos, se identifique un camino en el cual se hace viable no solo puedes grabar uno o dos servicios, sino ya también un marco más grande, ¿no? ¿Y esto va a significar que los usuarios tengamos que pagar más? ¿Por el servicio? Digamos, este es un tema de oferta y demanda en el sentido de que, digamos, en un mercado pues completamente inelástico, donde yo pudiera subirle todo a los consumidores, sí, se trasladaría por completo. Lo más probable es que se traslade en parte, ¿no es cierto?, y una parte lo absorba. Hubo un momento que se hablaba también que los influencers tenían que pagar. ¿Cómo va ese tema? Mira, el tema de los influencers, digamos, hay un nuevamente ganan, el ejercicio, ¿no?, de ingresos y de renta corresponde un pago. Yo creo que en el tiempo se ha ido discutiendo la mejor forma en que estos contribuyentes puedan pagar sus impuestos y en el tiempo los regímenes, ¿no?, y los regímenes tributarios que no acompañan al contribuyente necesariamente, estos regímenes para micro y pequeñas empresas no son complejos, no tienen una serie de umbrales y por lo tanto dificultan este cumplimiento. Yo creo que tal como están diseñados hoy no acompañan un mejor ejercicio de este pago de impuestos que deben hacer no solo los contribuyentes sino también las micro y pequeñas empresas, por ejemplo. La presidenta de la República habló de informalidad. ¿Crees tú que se preocupó de disminuir, eliminar a futuro la informalidad en el país? Mira, yo creo que no, ¿no? De su mensaje hay un interés de resaltar cómo ha habido un aumento de los registros de micro y pequeñas empresas que sacan RUC, pero yo creo que no podemos quedarnos ahí en los RUC y también hubo una promesa sobre el final de su discurso sobre el aumento de la remuneración mínima vital. Yo creo que si de verdad nos preocupamos por una mayor formalidad, estaríamos hablando de manera técnica en la reforma de los regímenes tributarios aplicables a micro y pequeñas empresas y en una discusión, en todo caso, técnica y no política del aumento de la remuneración. Correcto. ¿Qué otro tema a nivel de económico te pareció interesante del mensaje? Mira, ahí en este mismo espacio, ¿no es cierto? Yo te digo, pues, cuando le preguntamos a las micro y pequeñas empresas cuál es el principal limitante para su crecimiento, su desarrollo, te contestan que en la informalidad, ¿no? Y entonces, cuando sabemos que de cada 10 unidades productivas, solo 4 son formales, cuando vemos números de la SUNAT y vemos algo más de 3 millones de MIPES, pero esos son los RUCs, pero cuando vemos cuántas declaran de manera regular, cuando vemos cuántas presentan la planilla electrónica, cuántas declaran al menos un trabajador, y ese número se reduce a tan solo algo más de 400.000 MIPES, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante cambiar eso? Y parte importante de cambiar eso es ajustar, hacer esta reforma de los regímenes tributarios, porque siempre se habla de la cantidad de trabajadores que emplean las MIPES, y no es cierto, y es muy cierto, ¿no? Las MIPES emplean algo más de 10 millones de trabajadores de manera formal e informal, pero cuando vemos la planilla electrónica, o sea, los que están contratados de manera formal, son solo algo más de 2 millones de trabajadores. Entonces, debiéramos preguntarnos de qué manera nuestras instituciones y nuestra regulación tributaria y laboral impide que 8 millones de trabajadores sean contratados de manera formal. Ahí está pendiente esa discusión de la reforma tributaria aplicable a estas micro y pequeñas empresas, y eso es algo que la presidenta me hubiera gustado escuchar una promesa en ese sentido. Tenía la oportunidad, ¿no? Tenía una gran oportunidad, sí. Qué pena, qué pena. Bueno, Carlos, muchas gracias. No, Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Ahí está, correcto. Lo dije muy bien. Nos acompañaba el día de hoy. Mitad de semana, termina julio y tenemos que terminarlo con Primero las 8 y todo el resumen que, como siempre, Angélica Valdés nos presenta. Se quedan con ella. Conmigo será hasta el día de mañana, 7 en punto, iniciando agosto, octavo mes del año. Chao, chao.